Ahí está, yo voy a estar. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está la otra puta? Bueno, va a tener que cruzar. Ok, cruzas. No, cruzas, rellenes. ¿Y luego? Ahí está, yo voy a hacer mientras la mía. Yo creo que tú vas a tener que pasar exactamente por donde estoy yo, porque yo voy a entregar, tú entregas enfrente de mí, un poco arribita. Pero ahí nos vamos a topar. Yo ya traigo la grúa acá como que. Ok. La que mamón que no me toca. Y andas de neto con tuberías, ¿no? Ay, tuberías. Los rieles, sí. Se volteó el puto camión, no sé cómo fue una puta bola ahí. Ahí está. Ya habían puteado el camión, ya ni veo. Ah, aquí, ahorita que pases por aquí, no, no sé qué ruta vais a agarrar, pero hay una donde están todas las piedras. Que no pasaba por ahí. Hijo de puta madre. Ay, me acuerdo que sabes qué, que llevas bien verga. Que además te faltaba cualquier cosito y se te rompía el tanque. Sí. Ay, ya me acuerdo de eso, mire. Que apúrate que el tanque le está yendo todo el puto gas.
Así está la pinche plataforma esta. Un culo. Detener camión. ¿Dónde fue que se fue? Ah, ¿dejó? Joder, ¿quieres que se venga acá? ¿Quieres que se venga acá? Bueno. Levantando su chingada. Listo. ¿Dónde hay una parte vinculadora? Yo me vine exactamente por la derecha, por la carretera que está ahí, luego, luego a tu derecha. Hay un deste de piedras, luego, luego, pero puedes cruzar por un lado izquierdo. Si tú vienes de allá para acá, es lado derecho. Y luego cuando vengas por ahí, te vas a topar con unas piedras, te vas por un camino del lado izquierdo y yo crucé por ahí, por esos árboles. Con pura agarrera de cadena, crucé ya, todo lo demás es pura papa. Es el único pedacito feo, pero cruzas por la izquierda. O también te puedes venir por la carretera de ahí de la derecha, ¿me entiendes? Donde dice excursión, por eso de ahí para abajo. Un lado bien pendejo, pero si logro pasar, me ahorro bastante camino. Ok, te voy a tener ubicado. Te puedo tener un ubicado, no, navegación y fin. Ah, mira, te puedo marcar, qué vergas es esto. Te puedo marcar en el mapa y ya te sigo. Qué loco. Para supervisar. Sí. Dime que vas a bajar ahí. Sí, buena, buena. Sí, sí, vas bien. Por todas esas carreteras hacia abajo, ahí vas bien. Sí, sí. Un poquito más largo, pero igual mejor. Exacto, exacto. Ahí vas a bajar. Perfecto.
Ándale, baja por ese lado, sí. Y luego. Yo me voy por acá de frente y voy a subir por Por este donde está la piso. antena, ¿no? Sí. Sí, por ahí sube, exacto, por ahí subí yo. Exacto, ahí derecho exactamente hacia arriba. Hacia donde vas, ¿verdad? Ahí puedes subir por la antena, sí. Ahí derecho, exacto. Sube, 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 sube. Ahí mero, sacarle la vuelta al contenedor. Y ya, déjame ir volteando yo el camión. Porque. Para que esta madre se arriba. La vía del tren ya la dejé yo ahí. No te que entregarla acá arriba. Ahí está. Por el costado, ¿no? Sí. Ahí Tengo que está. soltar, creo, Sí, suelta la mercancía, sí. La mercancía tienes que soltarlo, sí, dale. Listo. Esperar la rueda. Activar ancla, modo grúa. Listo. Sí, ahí no. Ahí va a caer la chingadera. Ahí está. Listo, acércate nada más y lo voy a gestionar la mercancía. Listo. ¿Es que volvamos a monitorear esta grúa? Yo creo que le dejas acá, algo más vamos a tener que hacer en este mapa. Mejor dejar grúa, inclusive hasta plataforma por si acaso. O sea, agarra otro camión. ¿Sí? Bueno, por si las dudas, la duda siempre se necesita. Chequemos qué misión vamos a hacer, a ver si A ver, vamos a espérate, sí. tener. Ahorita estamos en Raíles Oeste. No, hombre, pues ya nada más falta una, Rolo. Raíles 2, que No, son Raíles. en Tatra tenemos otra. Hay una en Tatra que se ha abierto, que se acerca el invierno.
no subiría formas, fíjate. No, es la misma de siempre. ¿Por qué te den eso con esta? Esa fue la que se nos murió, güey, que no pudimos darle ya. Sácate la verga. No, ya no voy a hacer nada en Tatra. Sácate. Ya, ya nos queda uno nada más. Sí, nomás nos queda. Mira, vemos, tendrá que traer rieles de todas maneras. Guardián, no, es no, ahí no es riel, es cementos. Y no son rieles, son railes. Rieles, pues. ¿En serio? A ver. No, ese lo pone como una malla, no lo pone como un riel de largo y eso. Ya, pero igualito hay que traerlo del otro lado. Sí. Hay que regresar al otro lado. Sí, no, no creo que necesitamos grúa aquí. Bueno, la grúa sí, digo. Voy a rescatar nomás yo por si la duda. Y la losa de cemento no hay acá, tengo que traerla por el otro lado. No, tengo que traerla, voy a rescatar. Activa la porfa para poderla. A ver, perdón. Ahí está, voy a poner esa. Qué raro, cuando le pongo clic en Railes no me marca nada. Imagino que sí, primero que lleva. Pero tira este, sí, perdón, Rolo. Tira este y échale hielo, lávalo, va. Le echas hielos y té. Sí, un poco de agua si quieres. ¿Qué dices, Rolo? Si te das cuenta en la misión, si tú le das clic donde dice Railes, ajá, no te deja agarrar nada, no te marca nada. A ver, dame chance. Entonces, déjame. A ver. Voy a salir. Estoy viendo por la luz. A ver, ¿qué es lo que quieres que haga? No, en la misión, dale X donde dice Railes, que supuestamente te va a indicar dónde recogerlas. No te marca nada. ¿Dónde verga están los Railes? Raíles por dos. No hay que qué lo que puede ser. Lo que puede ser es que primero tengo que dejar las losas de cemento y luego los raíles. Que... el otro. Ya estoy yendo a recoger las losas de cemento. ¿Dónde están las losas de cemento? Pegado hacia el. Esas mierdas están tiradas en el piso, ¿no? Sí, estoy llevando la grúita chiquita. Bueno, dime si puedes con eso, si no puedo llevarme la otra grúa. Para quedarme bien, porque ya tengo otra grúa allá y la otra aquí. ¿Rescataste la grúa tú? La que no, la que está allá está. Sí, porque ahí en la misión sale un mensaje, se recomienda. Sí, que sí. A 8 y 6.
no, diablo. Trae otro camión con plataforma, con la cajita chiquita, pues, porque son losas de cemento y solamente entra una. Y pero nomás pide dos, ¿no? Sí, pero solamente entra una en mi camión. Ah, ok, perfecto. Entonces... Acá, te espero acá y acá nos vamos los dos. Ok. Caja azul chiquita y... ¿cómo se llama? Y grúa. No, no, porque se recoge. No, grúa no, porque se recoge del... de... se compra. No está en el piso. Ah, entonces que llevo nomás la caja azul chica. Sí, solo caja azul chica nomás. Ok, déjame preguntar. La otra se va cruzando. Ahí está, hago para allá. Uy, ¿aquí qué? Nada más. Ahora sí, ¿qué hago aquí? Ah, por abajo, por abajo. Por abajo es. Se hubiera seguido el caminito y bajaba por la playa. Ok, en fin, ya madre, ya estoy acá arriba. ¿Es la larga? Sí, losa de cemento. Y esta es baldosa, ok. Ajá. Losa, ok. Ok. ¿Y luego aquí qué onda? De aquí sería... ¡Ay, no mames! ¿Aquí enfrente? Ah, sí. Guamalí, guamalí, no tiene nada.
Bueno, vayámonos antes de que nos deje la tarde. Ya cuando uno le vale verga la vida, ya está de reverso, se lo avienta el palo, ¿no? Es como si fuera un porky al revés. Y va subiendo bien lo bueno. No puedo dar una vuelta. No, ya, me estaba viendo, Siento como que la pinche lápida se va moviendo gacho. Te resta como que automal porque nomás agarra poquita agua y ya te pone a decir que está peligro cuando en realidad ni llega el agua a la llanta. ¿Qué rollo? ¿Cómo fue? ¿Todo bien? Hello. Ya te quiero allá, güey, ya empezamos a jugar. Ah, ok. Y yo le dije, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? Es que ya tiene como 2 horas ahí, hijo. Y... es diferente. Pero ahorita le digo que se venga para acá y dice. Gracias, pues. Para tu conclusión, amigo. Chingada madre, Rolo, me regresó. ¿Cómo que te regresó? Hago para atrás contigo. Yep. Una chavilla que es TikToker aquí, pero que es bien estúpida. Le dijo a su papá, uy, qué bueno que gasto con tarjeta porque creo que con eso no gasto nada, que cuando gasta en efectivo. Si sí, con tarjeta no se siente, dice ella. Ya de tu puta madre. Hombre, eso tengo que decir estúpida. Y la mamá está peor, güey. La mamá está peor, pero peor, güey. Por eso le dije a ta igual. Algunos creen que cuando nacieron ya los cerebros se habían acabado. Ah, sí.
Imagínate decir esa mamada. Ah, no, no, a ver. Ah, no, espérame, ¿qué dónde vamos a entregarlo? Hacia la izquierda. Ah, ya vi, ya vi. Bueno, ahorita vamos a darle hasta ahí. A ver, vamos a poner esta madre de día. Dígame. Aquí sube para arriba. Sube, 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 sube. Esa fue la que me hizo voltearme hace rato, le hice su putísima madre, me metió y estaba batallando con él. Y otra vez se me puso a pintar unos cuadros, y luego, según ella, eran, los quería vender a 5,000, $6,000, no sé cuánta verga, bien caro, y eran cuadros hechos de la de cuenta que un pincel de Google que vas y los miras, y ella nomás los copió. Pero la mamá salió con que no, que usted no entiende, que es emprendimiento. Y, emprendimiento, pues huevos, qué emprendimiento, me quiero chingar. No, no, y la mamá está peor, sacó una medicina diciendo que curaba no sé qué tantas mamadas hasta que se le cancelaron el pedo a ella. Eso que... La verdad no. Qué cuidado. No sé, estoy decepcionado. Sí, vale verga. Este. Ya. Es lo mismo que dijeron de los zombies. Es lo mismo que dijeron de los zombies. Bueno, aquí vamos a tener que subir por aquí. Nada madre, o no. Aquí ya no te tengo ruta. Ah, no. Yo había hecho una ruta por abajo. A ver, dale. Súbete dándole por ahí. Ay, pues tu puta madre. Yo voy a hacer esta por aquí, ¿eh? Algo saben. No, pues ahí está el área 51. O sea, yo sé que sí existe. No, sí existe, sí, no, sí existe, sí. Sí existe, pero en verdad es secreta, ¿no? De... Ah, que hay adentro, pues no se sabe, porque pues se supone que mucha gente ha entrado y no sé qué, no se sabe. Ahora que está guardada por el ejército, pues sí. Que está por el gobierno también, que se mira gente entonces adentro también. El problema es que nadie sabe qué hay adentro. Ese es el punto. Claro, está bien resguardada por el gobierno. Exacto. Por algo debe ser, exacto, porque hay tanta gente ahí y sobre todo pues que nadie sabe. Bueno, yo llegué. ¿Llegaste? Ya, sí. ¿Dónde estás tú? ¡A la verga! Bueno, bueno, no va a estar mal, nomás ponte verga ahí en esas bajadas. Porque por abajo del puente hay un chingo de fierro, ¿eh? Mire que se dobló ese camión. Hay una piedra ahí de frente a ti, ¿eh? Ah, bueno. Ahí está. Ahora. Parte completada. Y luego, ¿qué? Los raíles, ¿qué demonios en los raíles? A ver. Ah.
Al otro, al otro lado, dice, hay que regresar. Ok. Pues regresemos. A ver, ¿por qué no se miran igual? Los rieles eran tiritas. Carriles. Eso. Pues están aquí atrás, güey. Vamos a ver. Sí, pero ahí hay quien de remolque, así que voy a llevar. Espérame, espérame, espérame. Voy a llevar un. ¿Anclaje o qué? Un anclaje bajo, sí. El anclaje bajo es para las plataformas estas largas, ¿no? Pues ahí te dice lateral carga estándar o la... ¿Cómo se llama? ¿Semirremolques o pesados? Sí, pues llevarte por una normal nada más. Lo bueno es que ya tenemos grúas. Sí, exacto, exacto. Quizás, güey, dime tu puta madre, ¿por qué no lo pusieron como otra cosa? ¿Cuántos quieren? Ah, no, nomás dos, está bien. Creo que me lo voy a llevar en el azul para que no haya fuga. En este. Mami, ¿y cómo lo vamos a subir? ¿Cómo lo vamos a subir? Yo tengo acá una grúa. A ver, checa con tu mini grúa. ¿Y crees que la vamos a hacer? No creo, güey, son cinco pegados. No, te digo. No, porque. Escúchate, mira como cinco madres de esto. Ahí, la cámara. A ver. Ya mames. No mames. Hijo de puta, bro. No mames. ¿Esto va? Tiene huevos de esa grúa. Imagínate que la. No va a entrar en tu plataforma. ¿Eh? ¿No va a entrar? No va a entrar en tu plataforma. No. No va a entrar. Levántalo un poquito. Levantar la puta grúa ya no aguanta, ¿eh? Ya no va más. Ah, bueno. Espérate. Ahí está. Déjame que se mueva un poquito. A ver. Gracias.
madre. Espérate. No te voy a voltear, güey. ¿Cómo se llama esa chingadera? No, no, hay aquí. Espérate, porque no me quiere quitar esta mamada. ¿Cómo me quito la grúa? Yo creo que es... Ah, vender, pendejo, primero vender. Ok, necesito uno más grande, ¿y se va? No, pues no, en puedo esta... Puedo traer la grúa, ¿ya? Que no, no aguantes. ¡No, sí! ¡Mira, es más bajita! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! Espérate, espérate, no te vayas, espérate. Bueno, me quería ver en esto, pero ya que es un problema. Bien, mientras que voy llegando y pongo la grúa en tu plataforma, ¿puedes pasarte a mi camión, por favor, ir comprando la plataforma? No, hombre, güey, me estoy acomodando con la puta grúa de reverso y no puedo. Llevo aquí como desde que te fuiste, apenas poniéndole en un lado para que no batalles tú. Pero ya la puse. Okay. Más dime que sí. ¿Tú cuál plataforma traes, la grande o la chica? La grande. Ah, bueno. Espera que le quepa. Me gusta porque es grande, pero es estable. No, ahorita levantarla más y hacerte más para el frente.
Levántalo, levántalo. No, no, eso está porque está, no está, no está dentro. Ahí déjalo. A ver, acóplalo. Listo. Ahí está, ahí mismo compra la. Espérate. Espérate, espérate. Ah, no me deja cambiar, espérate. Ah, bueno, tú lo cambias. Ahí vengo, espérame. Listo. Espérame. Ah, pero no hago ruta ni nada. ¿Para dónde vamos? Ok. Salimos. Hacia el otro mapa. Ah, ok. No, nos vamos por este que es la más rápida. Thank you.
¿Qué fue? Como joven, Tim. Ya la madre, puto pozo del tren. Y felizmente dejaste la grúa allá porque la vamos a necesitar, me imagino. Sí, mientras llego yo ahorita. Mejor por aquí. Aquí lo voy viendo. Esto es por acá. Oh. Sí. Hay que te limpio aquí el pedazo y el palito. Esa es la ruta que te decía hace rato, pero te decía que hay unas piedras aquí. Pero aquí nomás le das rápido por la izquierda y subes por esas piedras. Ahora luego te agarras con cuerda. La primera para la pista. Estuve hace rato con el de otro, el de ferrocarril. Pero es que no alcanzo, es que los dos no alcanzo. El del cable, hace rato sí pude agarrar el del árbol. Ah, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está? Aquí está. Es fácil, mira. Ahí viene la bolita. Ah, que la L. Agárralo, porque si está una... si me agarro yo, pues te agarras de mí. Acá hay este un tronco acá enfrente y este güey sí te jala. Y pues esta es extensión grande, claro que traemos
La chingona, güey. Ahora, aquí se me necesita que te empieces a jalar tú. ¿Te puedes agarrar de mí? Agarrando un árbol esta. Lo que hice fue sacar la bolita, güey. Y la pesqué del árbol que está luego lo voy enfrente, ahí es donde me agarré el hace rato. Ándale, 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 ahí está. Parece que no, pero sí se puede, ¿eh? Que dice el frente, ok, ok. No, no, yo tomo la grúa acá. Yo me fui por ahí mismo, donde te quieres meter, por ahí me metí yo y llegué de volada hasta aquí. No está nada inundado, nomás sí, sigue. Sí. Sí, nomás sigue el camino, no te trates de meter por nada. Porque hay troncos de esos pequeños, raíces. Y esos te chingan. Entonces, tú vete por el camino por donde es, así hacia abajo y todo. Pasa la plataforma y ahí lo vas a topar. Bueno, ya están, ya están. Ya está listo. Rescatan. Hasta donde yo sé, esto ya acabamos. ¿Verdad? Sí. Ay. A ver. Mapa global. Sí, ya está, nomás falta la fábrica de Tatra, pero que se vaya a la verga. En este punto estaríamos nomás ya terminando Mine y allá nos brincamos al DLC. La verdad no quiero hacer ni Tennessee ni Claro.
se me hace la misma mierda de monte y agua y no quiero. Están más verdes, pero no. Ontario es donde miro carretera. Y en Escandinavia. Y ya Carolina del Norte. Creo que de aquí nos brincaríamos los cuatro mapas hasta Carolina del Norte. O checamos en YouTube cuál es el mejor de carretera o cambiarme. Ahorita nos vamos a Maine. Ya, ahí. Ya hay taller abierto ahí. Ya taller está abierto, sí, sí. Taller siempre va a haber abierto, lo que no es son los mapas. Ah, espérate, espérate, espérate. Rescata, sí, rescata todo lo que tengas. Sí, sí. Ya, ya está. Almacén. Y ahí está. Aquí mapa global. Listo, taller abierto. Aquí pues sacamos la troca y este. ¿Cómo se llama? Y descubrimos mapa. Tierras Bajas, Maine, Estados Unidos. Epa, la verga, ¿dónde será esto? Ok. ¿Qué dice? Características funcionales, características del taller, ¿no? Las funciones del taller son bloquear, ranura del taller, bloquea por limpieza el taller. ¿No? Ah, mira, podemos. Tenemos que construir todo eso para poder utilizar, ¿no? La taller personalizado tiene. Ah, pues que está todo derrumbado el taller, ¿ya viste? El taller está todo valiendo verga. Igual no vale verga porque nosotros ya andamos al 100. Ok. Vamos a ver. No sé qué quieren que hagamos, pero tú vete por la más. Yo me quedo con las dos de la izquierda y tú con las dos de la derecha. O dos de la derecha y dos de la izquierda. El mapa, así como lo abres. Ya, mira. Arriba a la izquierda, debajo del nombre, hay una especie de circulito con con dos puntas, ¿verdad? ¿De qué hablas? En el mapa. En el mapa. Dice Tierras Bajas, abajo dice Maine y abajo hay un círculo, como una bruja, un brújula. ¿Aquí mismo? Sí, en el mapa, abre el mapa. Ajá, el mapa está opacado, a mí me sale todo negro. No, está bien, pero tienes el nombre del mapa, Tierras Bajas, ¿sí o no? Sí, Maine, Estados Unidos. Ya, abajo hay un círculo con una flechita. Sí. Ya, gira el mapa, esa flechita va a ir moviéndose, ¿sí o no? Ajá. Ya, la punta negra, o sea, la punta oscura, o la punta ploma, por decirlo así, es el norte, indica el norte. Pon la punta ploma hacia arriba, ¿ya? Entonces, así nos vamos a guiar. Con la punta ploma para arriba, yo voy a ir a las dos antenas que están arriba. Y tú ándate a las dos que están abajo. Ok, ya está. Está todo opaco, no se ve nada. Vamos para allá. Pero terminamos este antes del fin de este. Ganchamos el otro. ¿No? El nieve está bien. Mezcla de nieve con el cerro de está bien.
Uy, no, 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 no. Oh, tienes nieve. Tienes razón. Okay. Ponte la puta antena. No. ¿Qué pasó? El que me quiso atorar un puto arbolito, no nomás. Pero ya se la peló. Ah, la troca está muy buena, la verdad. Un puente gigante que se ha caído y si pasas te comienzas a ahogar, casi se ahoga mi maldito perro. Listo. Bueno. Por ahí tienes que hacer un montón. Okay. Me voy para otro. Perdidos en la lejanía. Ay, güey. Yo creo que debemos de agarrar como un Jeep o algo más pequeño ya. Ya esas trocas grandotas batalla uno para ciertas áreas. Si no tenemos un Jeep, algo pequeño, algo 4x4, algo como para que se meta en lugares que sí, porque con esta troca entre los árboles me tocó batallar un poco. Un Jeep hubiera pasado como si nada.
Este pedo del cambio de horario, ay, cómo se me va el tiempo muy rápido a la verga. ¿Ya son las putas 9:30? A la mierda, ¿está rápido? Sí, güey, o sea, yo ando como pinche lechuga fresca y esta mierda ya se acabó. Ya por decirle chingada. ¿Y por dónde puso la llave? Ahorita que me salga, mi propósito va a ser buscar trocas. Una buena troquita pequeña, ya está más en batalla uno mucho. Un jipetito algo así. Para irnos familiarizando, porque nos van a tocar los vergados con el otro. Igual claro que entre por todos lados como esta troca. Ya te salgo, estoy viendo por dónde subir por acá. A ver. Ah, ya está estacionada. Por ahí, ándale. Exacto. Ahí está todo despejado. No, te estás viendo mal. Regresa. Por ahí no vas a poder subir porque están unos piedrones. Dale para atrás y por la derecha. Por la derecha es la subida. Si te das cuenta en el mapa, hay cuatro o cinco piedrotas. Por la derecha hay unas pequeñitas. No, pero no hay entrada. Por ahí, en cambio, acá sí hay entrada. Bueno, valiendo verga porque yo miro una cosa y tú miras otra. Dale. Por aquí podría ser. Ok, ya sé por dónde me dice. Ya, a ver. TikTokemos mientras. Pache. Por aquí creo que me decías tú. No, sí, era por ahí, sí. Por ahí son piedras pequeñitas. Puedes agarrar, allá no, es un piedras altas y no creo que voy a poder subir. Quieta. ¿Cómo dices? ¿Ya? Ya. Bueno, entonces, que hayamos abierto aquí, ¿hay alguna abertura? Hay acá una... ¿Umbral Bosque va? Bosque Nacional... Yellow Rock. Rock. Ah, acá está abierto este. Sí está abierto por acá por donde estoy yo. No sé si lo ves, si está abierto donde estás tú. A ese lado... Donde estoy yo está cerrado. No, está abierto.
donde claro, dice uno que está cerrado y el otro está abierto. Está abierto, hay dos. Y podemos ir para allá y buscar, pero yo digo que nos salgamos ya a la verga. Rescatemos y salgamos lo de los. Busquemos otra troca, voy a vender esto, la verdad. Así es, quitamos los mods y lo que haya. Salte y luego vamos y buscamos la una troquita buena. Ya salí. ¿Ya saliste? ¿Ya lo cierro? ¿Qué? Ok, voy a volver al menú. La ventaja que tenemos es que con los camiones no necesitamos hacer puentes y esas mierdas como antes. Ok, esto aquí lo voy a parar. Lo bueno es que paramos y...